Saludos a todos, yo soy Neko. Bienvenidos a Freak Show Alternative en su ya socorrida nueva parte de Claymore. Estoy trabajando, como saben ya, en lo que es la versión a todo color. A todos los que quieran apoyarla, ya saben, dejen sus supergracias con la palabra Claymore despertado. O bien, si apoyan a la serie y quieren que continúe rápido, pues también dejen sus supergracias. Sobre todo compartan, más que agradecido en todo el apoyo y en realmente la respuesta tan activa que tienen, tanto en esta como en todas las series que vamos a tener, porque no se va a quedar solo en Claymore. Pero bueno, volviendo a este video, todo se ha quedado con Histeria, que es quien realmente está dando problemas, porque las otras dos despertadas están en su lío. Ahora, debido a esto, Miria tiene el plan de usarlos como arma, así que vamos con esta parte. Volvemos en el campo de batalla con Deneve, diciendo que según Miria la debilidad de Histeria es su gran soberbia derivada de su propio sentido de estética. Así era antes de que despertara, y no parece haber cambiado mucho incluso después de despertar. El hecho de que no matara a Nikki después de que se retirara es una muestra de ello, y después de aquella provocación, ella debió fijarse en pelear contra Miria en el aire. Todo lo que tienen que hacer es ayudarla en batalla. Anastasia confusa le dice, pero ¿solo con eso? Deneve le dice que si ellas atacan imprudentemente, todo se va a perder. Es naturaleza de uno contra uno. Si eso pasa, va a matar a cualquiera que interfiera. De cualquier manera, incluso en el cielo, la única que puede seguir los movimientos de Histeria es Miria. Por eso, lo que acabará con su vida serán las garras y colmillos de los otros dos abisales. Y la clave para lograrlo es la técnica que tiene Alada. Al paralelo, tenemos por un lado la batalla en los cielos de Histeria y Miria, y por otro, la caótica batalla de Cassandra y Roxanne. Miria ataca con su espada, Histeria se cubre con sus extremidades rápidamente. Miria se eleva y trata de atacar de frente, con varios movimientos en el cielo. Histeria le mira diciendo, ¿solo piensas atacar de esa manera? En la otra batalla, Roxanne lanza un movimiento con sus extremidades, aunque nota que una parte de su cabeza se rompe. Ve a Cassandra masticar su carne. Roxanne le lanza ataques a varias de sus cabezas, aunque no parece tener mucho resultado. Roxanne le dice, ya me estoy cansando de esto. Es enfermizo ver esa cara tuya. Hace movimientos con sus brazos lanzando múltiples extremidades que se clavan alrededor de Cassandra, cortando varias de sus cabezas. Roxanne se jacta diciendo que es una lluvia de garras que caen sin dejar ninguna brecha. Le pregunta por qué no trata de evadirlas con esa técnica de la que está tan orgullosa. Claro, si es que puede. Al mismo tiempo, las anclas de Histeria se clavan, pero Helen las desprende del suelo con su brazo. Ante el fastidio de Histeria, la guerrera le dice, ¿no te lo dije? No te voy a dejar conseguir un punto de apoyo en el suelo. Miria aparece a espaldas de la despertada y lanza su corte, finalmente logrando hacer heridas en la despertada. Aunque pronto, se desconcierta por algo. Se dice que no fue ella. Más bien, Histeria misma liberó gran parte de su masa lateral. Ascendió en medio del aire. Histeria le dice que es justo como su compañera le dijo, cuando está peleando en el aire, mientras más ligero sea, es mejor. Un movimiento se manifiesta en la espalda de la criatura. Miria, notando el peligro, se va contra ella muy rápido. Histeria denota una confianza, a la par que todas sus anclas se juntan, resultando en el ataque de Miria completamente evadido. Histeria le dice, vaya, tienes buenos instintos. Para notar tan rápido lo que quiere hacer, es bastante buena. La espalda de Histeria ahora obtiene un par de nuevas extremidades. Miria maldice, a lo que Histeria dice, ahora tengo un cuerpo más ligero y unas nuevas alas. Puedo agitarlas y zumbar tan rápido en el cielo como en la tierra. Al mismo tiempo, Cassandra esquiva los ataques de Roxanne, bastante fácilmente y con una sonrisa. Le dice que puede ver que esas garras, una vez que las libera, tiene que pasar un tiempo antes de que pueda volverlas a usar. Tiene 8 brazos. En otras palabras, solo tiene que esquivar el ataque 6 veces más y ya habrá ganado. Roxanne le dice, 6 veces. Me parece que no estás entendiendo algo. Cassandra parece desconcertarse por un movimiento de las extremidades. Al tiempo vemos la batalla de Miria e Histeria, que se acerca lenta y sutilmente a la batalla de las despertadas. Histeria voltea diciendo, ¿pero cómo? ¿Acaso estábamos tan cerca de ellas dos? Miria se lanza al ataque. Roxanne agita sus brazos lanzando múltiples espinas por todas partes, en el suelo. Tabitha advierte a Deneve, le dice que la capitana Miria está... Deneve, presionada, dice que ella desde un principio planeaba tomar ventaja de la confusión entre la batalla de las otras dos.
Para ese propósito, hizo que Anastasia pusiera soportes para llegar a esa área sin que fuera muy obvia. Pero parece que Histeria ahora obtuvo alas con las que puede volar libremente con su velocidad original. El suelo del campo de batalla es desgarrado y un escenario destructivo está alrededor de Roxanne. La criatura dice que nadie dijo que tenía que usar una sola a la vez. Al usar más puede simplemente esparcirlos y cubrir una mayor área en todas las direcciones. Cassandra levanta el rostro. Sin una parte de él, recibe un fuerte golpe que resulta ser el pie de Roxanne. Le pregunta, ¿pero qué te parece? El sabor del pie de la número 2, a la que sigues llamando mierda. Cassandra responde, no es muy diferente. Se alza con fuerza diciendo, no importa dónde lo percibas, la mierda sabe a mierda. Y ahora con esto solo quedan 3, lo que significa que el número de veces que tengo que esquivar ha disminuido. Roxanne le dice, pero qué usual, tu boca ha sido tu única fortaleza. En otra parte, Deneve da un tirón de unos cabellos. Le pregunta a Anastasia qué tan fuerte es. Ha doblado docenas de cabellos juntos, pero al final la fuerza cambia con la cantidad de yoki que se pone en él. Anastasia le dice que mientras más ayuda tenga, mejor. Si ponemos yoki en ambas direcciones, tenemos que tener el mismo número de personas en cada extremo. Deneve le dice que entonces, basándose en el número de personas que pueden moverse, ahora la mejor formación sería 3 y 3. Alguien aparece diciendo, más bien, de 4 en 4. Dietrich, herida aún del costado, se acerca con Cynthia siguiéndole. Helen le pregunta, oye, ¿tus heridas están bien? Cynthia le dice que no, pero permanecer sin hacer nada ya sería doloroso. Dietrich agrega que está bien, se encargará de esto de alguna forma. Bajo estas circunstancias, no puede mantener a Cynthia como la única sin hacer nada, especialmente porque Cynthia es de las mejores que controlan el yoki aquí. Sus habilidades son indispensables para este plan. Tras un poco de silencio, Deneve dice que está bien. Entonces, Dietrich, Cynthia, Helen y Tabitha serán un equipo. Las demás estarán a su lado. Le pide a Yuma que por favor continúe regenerando el brazo de Nikki. Están apuntando justo en medio del torbellino de la batalla de los abisales. De aquí en adelante no pueden perder a nadie. Tras un zumbido, Miria es herida en el hombro. Sangrando, dan movimiento con su espada, pero no encuentra a nadie. Comienza a maldecir. Histeria, volando rápidamente, dice que no hay nada por lo cual lamentarse. El solo tratar de mantener su velocidad ya es bastante logro. De hecho, para el ritmo que ha tenido en la batalla debería de estar más que orgullosa. Un zumbido más se escucha, siendo Miria cortada otra vez en el hombro. Luego, nota algo junto a ella. Lo toma con su mano y hace presión con sus piernas. Histeria burlonamente dice, ¿pero cuál es su problema? Aquí es donde debería contraatacar rápidamente. Miria se para ahí diciendo, este es el cabello que hice que Anastasia colocara. Ha disminuido más de la mitad. Con la batalla a sus espaldas, se prepara para hacer su movimiento. Miria, en esta tensión piensa, no me sorprende. La batalla entre las abisales está muy cerca de mí. Si eso de antes viene de nuevo, esta no es una distancia a la cual podré esquivarlo tan fácilmente de nuevo. Miria la mira pensando, entonces, ¿qué harás? ¿Temerás de los dos abisales que están tras de mí y no me atacarás? Histeria se arroja contra Miria, quien presionando los dientes se dice, por supuesto que no. Tú defendrás definitivamente, con el fin de derrotarle en el aire con ese orgullo un juego. Da un salto con el cabello y se va hacia los cielos, tirando de otro que logra capturar. Hace otro salto hacia atrás y se aleja de Histeria, la cual, molesta, sigue su persecución. Miria se coloca en un cabello, lista para saltar. Le grita, ven Histeria, terminemos con esto. Hacen su movimiento, ya estando en medio de la batalla de los abisales. Miria ataca con su espada e Histeria con sus extremidades, una y otra vez en una batalla cada vez más complicada. Cassandra y Roxanne también atacan destrozando sus cuerpos. Cassandra le dice a su enemiga, estás pensando sobre eso, ¿no? ¿Cuántas deberías lanzar esta vez? Porque si usas 3 como la vez pasada y fallas en matarme, todo habrá acabado para ti. Apuesto a que está tan asustada como para lanzarlas descuidadamente. Roxanne le grita, no seas estúpida. Es la última oportunidad. Así que solo estaba jugando un poco y le estaba dejando una última mirada a tu cara. Pero ya estoy bastante satisfecha. Adiós, Cassandra. Mueve sus extremidades y lanza su ataque final. Miria se apoya en otro cabello. Histeria le dice, ¿estás bien? Veo que solo te queda ese único apoyo.
Le pregunta si cree que de verdad no lo notó, pero lo único que quería era ver qué tan lejos podría llegar con algo así. Miria le pregunta, ¿y qué hay de tus movimientos? Ya perdiste la perspicacia de antes. En medio de este enorme Yoki, ¿tienes dificultad en cazar mi mucho más pequeño Yoki? Sin mencionar que tú probablemente no podrías notar el Yoki de mis compañeras que están rodeando el área. Deneb, Helen, Anastasia, Nikki, Cynthia, Tabitha, Yuma y Dietrich concentran su Yoki en el último cabello de Miria. Este, al llenarse de energía, confunde histeria. Se pregunta, ¿pero qué está ocurriendo ahí? Miria le dice que apoyada de 8 de sus compañeras, ha obtenido sus alas. Deneb le grita a su capitana que vaya ahora mismo. En un disparo extraordinariamente rápido, Miria sale lanzada hacia dirección a los abisales. Histeria de inmediato agita sus alas y va a perseguir a Miria. Ella recuerda aquel momento en el que planearon esto, diciéndole a Deneb que quiere un momento. Solo necesita uno solo en el que pueda superar la velocidad de Histeria. Los ataques de las espinas de Roxanne se van por todos lados, separando y poniendo en un asunto muy complicado a todas las fantasmas del norte y demás guerreras. Ellas, dispersándose, toman los cabellos. Deneb, mientras corre, dice que con su plataforma de lanzamiento, en la cual todas pusieron su Yoki, y con la velocidad que tiene, no podrá perder contra nadie. Miria se mantiene concentrada en tener la mayor velocidad posible. Histeria, agitando sus alas, le persigue, presionando los dientes diciendo, ¡maldición, maldición, maldición, maldición! ¡No es posible! ¡No puede ser! ¡No puede! ¡No puede atraparla! Se concentra en perseguirla con tanta rabia que es atravesada por una espina por falta de atención. Miria nota esto continuando con su viaje. Esquiva un ataque que viene de la nada, una de las cabezas de Cassandra. La despertada comienza a decir, oye, ¿qué es esto? Tomando en cuenta que no eres más que una mierda, no sabes tan mal de esta parte. Al ver el bocado, exclama, oh, vaya querida, te atrapé y fue una equivocación. Continúa esquivando todas las espinas de Roxanne. Miria, al ver venir una, solo se cubre con su espada y cae muy bruscamente en el suelo, quedando de rodillas. Agitada, ve a la despertada, aunque parece no tener su atención. Roxanne murmura, en verdad eres realmente buena esquivando. Pero entonces siente un movimiento y arroja todas sus espinas. Sin embargo, solo ve la sonrisa de Cassandra. Le dice que es verdad. Y esa fue la última. Cassandra arroja 2 de sus cabezas que perforan bruscamente todo el pecho de Roxanne. Sus ojos se disparan mientras siente todos los mordiscos. Cassandra le dice que si hubiera utilizado las 3 que le quedaban apropiadamente, hubiera tenido una oportunidad de derrotarle. Ya fuera que quisiera ser ingeniosa o fuera para protegerse, de cualquier manera estaba segura que guardaría la última para después. Y ese es el límite de alguien lleno de mierda como ella. Su carencia de saber lo que es necesario hasta el final es la gran muralla que separa una número 1 de una número 2. Las cabezas se van contra el rostro de Roxanne, que simplemente alcanza a murmurar, ¡ja! Entonces come mierda por el resto de tu vida. En un mordisco, Roxanne desaparece. Otra cabeza más se acerca y todo el cuerpo es devorado de una manera bastante rápida. Cassandra, en el centro, saborea diciendo, ¡cielos! ¡Pero qué horrible! Esto es realmente asqueroso. Con ambas batallas aparentemente terminadas, Miria se acerca a los restos despedazados de Histeria, quien respira agitada y dolorosamente. Miria le dedica por un momento una mirada y empuña su espada. Histeria, muy agitada, le dice, por favor, sálvame. No quiero morir. Miria le dice, ríndete. Muere valientemente al final como una propia y digna número 1. Histeria dice, no, ¿por qué siempre es así? Es igual que la última vez. Pensaba que eran compañeras, que eran amigas. Pero todas repentinamente apuntaron sus espadas hacia ella y le atacaron. Miria dice, entonces, es la masacre de las guerreras en la colina Rockwell, ¿no? Histeria dice, por eso las maté. Amigas y conocidas que apuntaron sus espadas hacia mí, a todas ellas. En esa época no había nadie que pudiera rivalizar con mi velocidad, así que por mí misma debí ser capaz de aniquilar a todas las que estaban ahí. La que me dio el corte final era la número 4 de esa época, Rosemary. Pero en realidad, no fue ella. Antes de que Rosemary acabara conmigo, recibí una herida muy grave
Ese corte estropeó mis movimientos cerca del final. Sangre y gritos estaban por todas partes en esa colina donde se estaba llevando esa masacre. Ahí fue donde la vi. La extraña figura de una singular guerrera que capturó mi atención en medio de las demás guerreras entumecidas por el miedo. Esa mujer solamente sonreía. Aquí el cuerpo de Histeria libera una gran cantidad de Yoki que exalta a Miria y a todos los sobrevivientes de las batallas. Histeria, agitada, dice: es cierto, justo ahora lo recuerdo, es ella. Una guerrera relativamente nueva que apenas se le había dado un rango de solo un dígito. Siempre con esa estúpida sonrisa en la cara. Desde un principio no la soportaba. Se dice que es cierto. Dispara la mira diciendo: fue su culpa. El Yoki sigue empujando a Miria, quien se pregunta qué está ocurriendo. Repentinamente está liberando una energía muy diferente a la de antes. Histeria dice: incluso aunque fuera una asesina o que fuera mala, incluso cuando desobedeció las reglas de la organización. En una muestra más de Yoki, Miria se encuentra cara a cara con una mujer. Miria, alterada, se pregunta: ¿pero quién es ella? Al lugar llegan Helen y Deneve, quienes gritan: no es posible. ¿Por qué es que ella está aquí? A lo lejos, Dai exclama: ahí está. Ella es, finalmente está aquí. Eso es. En verdad, esa es la criatura más fuerte que logramos crear. Aquella mujer solo mueve los labios. Miria, desconcertada, se pregunta: ¿pero qué? ¿Qué es lo que tratas de decir? La mujer estira la mano hacia Miria. Deneve le grita: ¡aléjate! ¡Ella es un monstruo! ¡Supera con creces a los abisales! Un desprendimiento de Yoki empuja a Miria. Sus compañeras corren preocupadas hacia ella. Miria les dice que está bien. No pasa nada. Simplemente fue hecha hacia atrás por algo como una onda de choque. Helen y Deneve blanden sus espadas contra el cuerpo de la despertada, la cual simplemente se deshace entre aquella energía. Miria se levanta y le pregunta a Deneve: ¿qué demonios es eso? Deneve le dice que probablemente algo similar a un pensamiento residual. El cuerpo real debería estar en algún lugar junto con Claire. No sé ni por qué salió ella del cadáver del despertado. Miria mira al suelo encontrando a Histeria muerta. Luego le pregunta a Deneve: ¿dijiste que supera los abisales? ¿Y a qué te refieres a que está con Claire? Deneve le dice que lo explicará después. No es como si ya hubiéramos terminado con esto. Miria, Helen y Deneve se encuentran con la peligrosa y prácticamente ilesa Cassandra. Ella les mira atentamente y suspirando en esa tensión. Cassandra da media vuelta y abandona esas tierras. Helen dice: ¿qué? Al verla definitivamente irse, dice: ¡wow! ¿Pero qué miedo dio? ¿Acaso es que ya no tiene hambre? Ya que al parecer se comió todo lo de aquella con la que estaba peleando. Miria mira en silencio. Luego, le pregunta a Deneve cómo se encuentran todas las guerreras. Deneve le responde que hizo que Yuma y Cynthia fueran a tratar a las demás. Parece que a Dietrich le tomará algo de tiempo recuperarse. A esta situación aparecen más presencias. Todas las aprendices a guerrera. Helen dice: ¿pero qué hay con esas pequeñas? Miria dice: oh, bien. Parece que todas están a salvo. Planeaba dejarlas con las gemelas, pero parece que de alguna manera fueron capaces de huir de la organización. Otra persona acaricia la cabeza de un aprendiz. Dice: ¡por fin! ¡Encontré caras familiares! Helen grita: ¿cómo? Esta persona dice: hace 7 años que nos vimos. Yo soy Raki, el niño que estaba junto con Claire en aquel entonces. Por otra parte, en aquella colina, Rubel le dice a Dai: pero qué lástima. Estuviste esperando algo como eso y aparte desapareció tan rápido. Dai dice: ¿qué lástima? No, no. En realidad, hubo muy buenos resultados. Sobre todo lo demás, pude ver a la dueña de ese brazo. Ya la recuerda bien. Si lo tiene claro, era candidata para el número 2, quien decapitó a la número 1 del momento. Escuché que despertó y fue aplastada por Isley en las sierras del norte, pero la información se debió de haber distorsionado en algún lugar. Se levanta diciendo: entonces, no sé cuál sea tu situación, pero si te interesa, no tengo problema en mostrarte esa cosa. Rubel le pregunta: ¿tú sabes en dónde está el cuerpo? Dae, riendo, dice: bueno, de lo que estoy seguro es de esto. Aunque ahora solo tengo una idea vaga de su localización, ciertamente he obtenido en mis manos una posibilidad de encontrarlo.
Pasamos a ver a Miria, Helen y Deneve correr muy agitadamente. Ya en el interior de la organización, llegan al lugar donde se reunían todos los hombres de negro. Helen grita, ¡maldita sea! ¡Tampoco hay nadie aquí! Es justo como él dijo. Ya está vacío. Por completo. Recuerdan a Raki decirles que las gemelas le pidieron cuidar de estas chicas. Y vino hasta aquí derrotando todo lo que se interpusiera en su camino. Eso es lo que le gustaría decir, pero en realidad los perseguidores desaparecieron completamente a la mitad del camino. Fue aproximadamente cuando se sintió ese gran choque. Deneve llama a Miriam. Ella le dice sí. Parece que la organización abandonó por completo el lugar cuando esas tres despertaron. Les dice que como sea, deben buscar un poco más. Ahora van a separarse. Apenas se encuentren a alguno de los hombres de la organización, habrán de matar a cuantos como puedan. Parece que es la mejor forma para prevenir que continúen con todo esto. Ante el silencio y tensión, Mira les dice, voy a buscar más abajo. Le pide a Deneve que por favor se encargue del este. Mira a Helen diciendo, tú del oeste. Ella dice, claro, déjenoslo a nosotras. Las guerreras se separan. A lo que Miria simplemente da un suspiro, cierra los ojos y camina tranquilamente hacia el trono de Rimt. Guarda su espada y llega hacia una puerta. Esta la abre de una patada, baja las escaleras con tranquilidad hasta llegar al fondo de esto. Y en el lugar, encuentra una terrible y enorme criatura que simplemente mira. Rimt aparece junto a ella diciendo, no parece como si lo hubieras visto por primera vez. Esta es la tribu que es llamada como los descendientes de los dragones, la forma despertada de los Azarakam. Estrictamente hablando, es diferente de cómo ellas despiertan, pero es conveniente decirles así. Es parecido en el hecho de que una vez que se convierten en esto, jamás pueden volver a la normalidad. Miria escucha decir que por ahí está la forma original. Viendo en el techo hay colgada otra criatura. Rimt les dice que incluso la forma original es del doble del tamaño de ellos. Son hermafroditas y tienen una esperanza de vida de al menos 200 años. No envejecen y continúan fortaleciéndose hasta que mueren. Estoy seguro que puede imaginar que son unos oponentes realmente formidables. Miria simplemente le mira. Rimt exclama, ¿no lo ves? Nosotros también estamos sufriendo, tratando desesperadamente de llenar un abrumador hueco en nuestro potencial de guerra. Miria mira a las dos criaturas. Le pregunta si aún con eso estas dos siguen con vida. Rimt exclama, por supuesto. No tiene sentido muertos. La velocidad con la que esta tribu se descompone después de morir sobrepasa por mucho el sentido común. Nosotros raspamos de la carne de estos dos mientras están vivos y al combinar a los dos, se transforman, convirtiéndose en algo diferente que no se descompone. Y retorciéndose de alguna manera, toman posesión de personas como parásitos utilizando sus cerebros como medium. Miria exclama, entonces, esto es un yoma. Rimt parece en calma, pero se queda en silencio. Miria le dice que ya sabía esto. Incluso desde que vio este lugar hace 9 años, era consciente de que los seres que llamaron Yoma no existían en primer lugar. Las personas infectadas desarrollan un intenso deseo por intestinos humanos y terminan siendo usados como peones de la organización. Y debido a que sus cuerpos se descomponen por exceso de uso y transformaciones imprudentes, el parásito continúa cambiando de huésped. El que se coman a las personas y copien su físico y memorias es una estupidez creada por la organización. Ellas, las guerreras, han estado matando humanos que solo habían sido infectados. Rimt preserva el silencio. Miria le grita, la regla de que no debíamos de matar humanos siempre careció de todo sentido. Crimen y castigo inventado por la organización para que discretamente se pudieran encargar de las guerreras. Se convirtieron en algo no humano para proteger a los humanos. ¡Pero qué farsa! Al final no hicimos nada más que seguir matando personas. Nuestro único soporte mental, la premisa de que entregábamos humanidad por humanidad sin matar a nadie. Este lugar acabó con todo eso. Es por eso. Es por esa razón que yo quería destruir este lugar por mi propia cuenta. Ahora con Rimt, quien no ha emitido palabra desde este entonces, es encarado por Miria, quien grita, basta con que yo misma y yo sola manche mis manos de sangre humana. Arroja un corte asesino. Y terminado esto, se da la vuelta y corta a las criaturas, las cuales apenas caídas se deshacen entre el polvo. La carne se pudre increíblemente rápido, quedando ni el recuerdo de estas gigantescas criaturas. Miria sale agitada de aquella puerta. Helen y Deneve exclaman, Miria,
Estabas aquí. Le grita, no tiene caso, Miriam, no importa dónde vayamos. No quede ni un alma. Aunque Helen y Deneve se ven perturbadas por Miriam. Le dicen, oh. Helen dice, oye, Miriam, ¿esto que traes ahí es...? Miriam levanta el puño con algo en su mano, declarando, es la cabeza del líder de la organización RIMT. Lo encontré escondido en el subterráneo y procedí a decapitarlo. Helen se queda en silencio. Se asoma al lugar diciendo, ¿un subterráneo? ¿Pero quién iba a saber que existía un lugar así dentro de la organización? Miriam camina hacia el frente sin emitir palabra. Deneve le pregunta por qué RIMT se escondería en un subterráneo por voluntad propia, cuando todos los demás ya habían escapado. Miriam, sin detenerse, le dice, no lo sé. Pero RIMT tenía la más grande responsabilidad para la organización. La responsabilidad por la rebelión de las guerreras y el perder la misma organización resulta una carga extremadamente pesada. Así que lo ha pensado. Para él, solo era la cuestión de dónde quería morir. Así, pasamos a ver el exterior de la organización, donde Cynthia y Yuma se encargan de curar a todas las guerreras. Audrey se levanta muy recuperada. Les dice, ustedes chicas son increíbles. El poder reconstruir brazos y piernas de esa manera. Yuma, concentrando su yoki, dice, lo lamento, pero por favor, ¿puedes dejar de hablar un rato? No soy tan hábil como Cynthia y si pierdo la concentración lo voy a echar a perder. Audrey le dice, no es como si te fuera a tener resentimientos y así fuera. Estoy feliz de estar viva. Esto es interrumpido por Tabitha, quien se voltea. Exclama, es la capitana Miriam. Todas las guerreras, aprendices y Raki miran este centro de atención. Miriam, ante todas, extiende la cabeza del líder de la organización RIMT. Entre sorpresa, satisfacción y alegría, Miriam mantiene esta cabeza como una bandera, mostrándola como un símbolo de victoria. Así fue como en ese día, debido a la revuelta de todas las guerreras y a la muerte de este líder, finalmente la cortina cae para la organización de estas tierras. Y con esto llegamos a esta, su última parte de Claymore. Este ha sido el final. RIMT ha caído. Y esto lleva a la desmantelación de la organización, a las guerreras siendo libres. Y obviamente pueden darse cuenta en mis palabras, en la forma tan simplona en la que lo estoy diciendo, que esto es más que una sucia y falaz mentira. Quería hacer la broma porque digamos que tiene un poquito de contexto. Por alguna razón, este capítulo, el último que estoy narrando, dice fin. ¿Y por qué? No lo recuerdo, si iba a entrar en hiatus el manga o tenía planeado un arco nuevo. Desconozco qué iba a hacer el mangaka en esta parte, ¿por qué dice fin ahí? En su momento sí desconcertó a muchos y sí recuerdo que se catalogaba como el final de Claymore, pero no, todavía faltan al menos unos 25 capítulos. El manga en total tiene 155, no recuerdo ahorita por la confusión entre este, el de Gantz, los de Saint Seiya y todo esto, en qué número voy exactamente, pero lo cierto es que todavía nos falta un buen tramo por ver. Ya quitando de lado esto, creo que Histeria cayó de una forma muy rápida. De las tres, me queda claro que fue la despertado más débil, y la unión con el don de Anastasia quedó en buen plan, pero realmente las guerreras no mostraron poder dar una contra uno de los abisales. Ya viendo con Claire y cómo resuelven las cosas con ese factor, veremos qué se da al final. Todo, y esto creo que es lo más interesante, es que está puesto para la reunión de Raki y Claire. Finalmente encontró Claymores, el joven, ya después de todo este tiempo. Así que creo que por ahí es lo que más me entusiasma del manga. En lo demás y todo esto de la organización, Miriam tiende a hablar mucho, así que sin hacer spoilers ni nada, esperen una larga y tendida explicación. El siguiente capítulo va a ser muy completo y va a tener muchas revelaciones nuevas, así que en la siguiente parte los veo. Ya saben, apoyen con el grandioso like, apoyen con super gracias. Si quieren apoyar la versión full color, dejen sus super gracias con la frase Claymore despertado. Pero sobre todo, compartan a todos los fans de Claymore, que son los que se merecen este final, y aquí lo van a encontrar sin ningún pedazo faltante, lo que es muy importante. Los veo en Gantz, en
Berserk, me dijeron de Kenichi, pero sí, la verdad es que no recuerdo muy bien, así que está en el mismo estatus que Berserk. Lo voy a ver de vuelta para tener todo fresco, los nombres frescos, y sacar esas respectivas partes Elfen Light. Creo que siempre nombro los mangas y hay demasiados. Creo que por, lamentablemente, por mangas, por anime sin final, no acabamos. Sí, hay una buena cantidad de estos, así que propónganmelos, díganme cuáles son los mangas que más les interesa, y también en ese aspecto los estoy escuchando atentamente, comentarios. Realmente quiero saber qué mangas les interesan más aparte de Claymore. Yo los veo en la siguiente semana con Claymore y con muchos más videos que están por venir. Por hoy, solo les diré, sayonara. We'll be right back.